soledad es tan tierna como la amapola. Dejó un viento tremendo en Tarifa. Y aquí, en la Sierra de San Bartolo, una de las zonas más bonitas de nuestro municipio, es como si estuviera en otro mundo. Justamente a Betijuelo vengo buscando a Ignacio Morales, un ermitaño que durante 3 décadas trabajó poblando de pinos Punta Paloma. Unos pinos que desgraciadamente y a lo largo de los años han sido comidos por la duna, las cosas de la naturaleza. ¡Ay, mi soledad! ¡Soledad! Hola, buenas tardes, Ignacio. ¿Qué tal? Encantada de conocerle. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. Muy bien, ¿no? Venga. Aquí venimos de Tarifa. Sí, hace un viento increíble. Pero aquí no hace viento. ¿Y aquí por qué no hace viento? Porque esto cambia. Esto cambia, pero totalmente. Sí. Estamos en Betijuelo. En Betijuelo, sí. ¿Y usted siempre ha vivido aquí? Yo nací en el Santuario de la Luz, allí un poquito más para arriba, pero vine aquí con 3 meses. Con 3 meses, o sea, de Betijuelo. Nací aquí. Bueno, pues Ignacio, vengo a pasar un ratito con usted. Venga, pues vamos a entrar en la casa. Ah, ¿me invita a la casa? Sí, claro. Pues venga, vamos a entrar a su casa. Muchas gracias. Mira, esta es la casa, la cocina, esto es la cocina. ¿Esta es la cocina? Sí. Pero en la cocina tiene usted hasta un sofá y todo. Hombre, claro, porque no tengo otro sitio pues para estar sentado un ratito aquí viendo la televisión. Que claro, la televisión, porque luego tiene su dormitorio, ¿no? Sí, es muy dormitorio. Aparte. Sí, claro, claro. Siéntese, siéntese. Y vamos a hablar un poquito, a ver qué podemos conocer de Ignacio. Que yo no sé si a Ignacio le gusta que le digan que es un ermitaño. Sí, ¿por qué no? Bueno, sí, no, igual. En realidad es así, ¿no? Claro. Es usted un poco, bueno, solitario, ¿no? Sí. Yo siempre, hasta que en el campo, yo no sé leer y escribir. Pero sé más que alguno que sabe. Sí, ¿no? ¿Y se lo ha enseñado usted que la vida, el no, trabajo la vida, que ha tenido? La vida, la vida. Siempre bregando con muchas cosas, con muchas cosas. Y yo vivo aquí porque a mí no me ha gustado de destruir esto, porque es lo único que queda de esta forma. Porque, Ignacio, me ha dicho usted antes de entrar en la casa que usted nació en el Santuario de la Luz. Sí. Con 3 meses se viene usted aquí con sus padres, con su familia, ¿no? Sí, con... que allí estaba mi padre colocado en el Escorpio de la Palmucilla. Y entonces eran los piguaderos. Y fue un año muy malo, fue un año que llovió mucho en el mes de junio, pues estropeó todas las cosas. Y ya mi padre por aquel año se retiró del cortijo. Y se vino aquí con mis abuelos que estaban aquí, bien. ¿Esta casa pues, de sus abuelos? Mi abuelo, este tiene dos siglos. Pues. Y esto está hecho con piedra y barro. No, esto no está hecho con cemento. ¿Y no se ha modificado, no lo ha modificado usted en nada? Es original, ¿no? Yo, como estaba con pasto, este año me ha costado 3.000 euros arreglarlo. Pues han tenido una gente de allá de la Cuesta de la Muela, han tenido que venir a arreglarle el techo. Sí, pues una gente que allí que no saben hacer estas cosas y me lo han arreglado ellos, me han traído el pasto, han hecho todo el trabajo y yo lo he pagado y listo. O sea que sigue usted conservando la casa aquí de su aquí ya puedo ver cualquiera, aquí no te cae una gota de agua por ni una parte. Por ni una parte. Ya puedo ver lo que le dé la gana. Sí, hay ¿no? una cortina de agua cayendo y tú dices, ¿cómo es esto que nos hemos... Y bueno, está usted aquí soportando, bueno, no sé si se vive bien aquí, o sea, aguanta bien el calor, el frío. Aquí en el verano no hace calor ninguno, y en el invierno es muy abrigado, tiene estos dos problemas. En el verano hay días que está la atmósfera con un calor muy fuerte y está aquí mucho rato sentado y te entra frío aquí dentro. Ante mismo uno aquí, estaba aquí conmigo, dice que yo, dice que entonces hace frío, pues mira, afuera hace calor. Y aquí hace frío. Y aquí hace frío. Porque no cala la temperatura. Bueno, y entonces lleva usted viviendo aquí, me ha dicho, desde los 3 meses. Sí, que yo tengo ya 86 años, todo lo que va de este año nuevo lo tengo ya además. 86 años, ahí es nada, ¿eh? Y habrá vivido usted, pues claro. Yo desde niño he estado por ahí guardando animales, porque entonces nosotros éramos 6 hermanos. Y se estaba muy mal en aquella época, fue la época de la guerra y se estaba muy mal. Y a mí me cogió la guerra
con 6 años ya metido en fiesta, cuando está todo el movimiento. Y yo estaba por ahí y yo había veces que me llevaba sin venir a mi casa hasta un mes, más de un mes, a mudarme, porque no me dejaban de venir donde estaba, pues, porque por la guerra, ¿no? No, yo estaba sirviendo aquí en los campos, guardando animales. Ah, se refiere cuando ya era sí. ¿El servicio militar? El servicio militar lo hice en Córdoba, en Cerro Muriano. Uh-huh. Entre Cerro Muriano y Ovejo hice yo. Y después ya estuve en Córdoba todo el tiempo de la mili. ¿Y entonces usted, cuando ya tuvo edad de irse de casa? Yo siempre he estado aquí, mientras que han vivido mis padres, he estado con ellos. Mis hermanos se fueron cazando y yo no. ¿Usted no se casó? Yo no. Yo ha tenido mujer ahora, por último, pero tenía una mujer y me se negó a ir a la residencia porque se puso mala y no quería ir a la residencia por nada. Y yo, mira, que te vas a morir. Y me decía, hijo, ¿me haces tú a mí que yo me voy a morir? Digo, pues te puedes morir. Porque si no vas a la residencia, tienes pulmonía y no te vas a la residencia, pues te vas a morir. Y así le pasó. O sea, que usted le insistía, pero ella no hacía caso. Cuando se decidió, ya no tenía arreglo. ¿Y era mayor? Sí, de la misma edad mía. Uh-huh. La conocía yo de cuando era una niña. Sí. También. Porque esa no fue del programa, yo fui al programa. Ah, que espérate, Ignacio, ¿qué programa? El de Juan y Medio. No me estoy enterando de nada, ¿un programa? El de Juan y Medio. Ah, el de Juan y Medio, ah, de Canal Sur. Y ahí tuve... ¿Y ahí la conoció a ella? No. Yo ella la conocí aquí en Tarifa. Ella estaba en Tarifa con una prima suya que tenía ahí, que venía de Madrid, hasta ahí los fines de semana, en Tarifa. Los veranos, se venía hasta veraneo ahí. Y ella venía con ella. Y yo dije, esta mujer la vi yo un día por la garzada, por la calle la luz para abajo. Y yo dije, esta mujer parece que yo la conozco. No sé, pero bueno, voy a seguir detrás de ella. Y detrás de ella, hasta que se paró en un sitio, que había una mujer vendiendo cupones. Y yo le dije, ¿esa mujer quién es? Dice, es una mujer que está aquí, que ha venido de Madrid con una prima suya. Ah, sí, pues. Pues dile tú, si vuelves para acá, si vas a volver ahora, porque hay un sitio, pues dile tú que yo quiero hablar con ella. Y ya yo me entreviene con ella. Y yo le decía, ¿tú no te acuerdas cuando yo era niño y tú eras niña? ¿Y no se acordaba? No. No se acordaba. Digo, ¿tú no te acuerdas que debajo de tu casa estaba la posada que había antes para las bestias, cuando se llevaba con una bestia a Tarifa? Sí, la posada estaba bajo mi casa. Digo, ¿tú no te acuerdas del niño que subía a tu casa y te daban bromas conmigo? Yo no. Digo, pues hazte una idea, hazte una cuerda. Digo, ¿tú no te acuerdas de tu abuela? Sí, mi abuela era muy chiquitilla. Digo, ¿no te acuerdas lo que hacía tu abuela? No, no. Digo, pues yo sí me acuerdo. ¿Te acuerdas cuando tu abuela hacía de comer? Y decía, ay, yo me arrebaño con los dedos lo que quieres, pero porque esto me gusta más que comer. ¿Y se acordaba usted de todo eso y ella no? Ella no acordaba. Y ya cayó en eso. Dice, ay, lo que me está diciendo y lo que me está diciendo ahora. Total, que en ese momento ahí se cruzó un poco... Sí, ya... El amor. Sí. Y nada, ya está conmigo, por más de 7 años. Más de 7 años, ¿no? Y estaba bien conmigo, pero... Ya está, pues vino la enfermedad y fallece hace poco, ¿o? Sí, hace ya va para 3 años. Para 3 años, ¿no? Sí, falta. Y bueno, yo me imagino que en aquel momento que usted, porque usted vivía solo aquí. Sí, yo vivía con mi padre, ya mi padre murió con 95 años. Uh-huh. Y ya yo me quedé solo. Mi hermano andó faltando y de 6 que éramos, que yo. Ha muerto uno que era mayor que yo, que hace un año ahora que murió. Y por un accidente también. Uh-huh. Ha sido todo por accidente, no ha sido ninguno por enfermedad. Y ya me he quedado solo. Yo digo, mira, que éramos 6 y estoy yo solo. Que yo muchas veces me acuesto y me acuerdo y digo, hay que ver, que está uno solo y sin calor de nadie. Yo tengo sobrinos y todo, pero la gente nueva hoy. Van a su vuelo. A su bola. Sí. Bueno, pues yo quiero seguir conociendo a Ignacio Morales, de Betijuelo. Y. ¿Qué le parece si nos damos una vuelta por este sitio tan bonito, donde no hace viento? Sí. ¿Eh? ¿Salimos de la cocina? Sí, ¿por qué no? Pues yo te enseño la casa donde yo duermo. Ay, pues venga, vámonos. Vamos a ver esa casa. Mira, vamos a entrar aquí, tú verás dónde yo me quedo. Esto está todo muy raro, ¿eh? Porque esto está a lo bruto. Esto fue que me lo partió el viento. ¿El qué? El sombrajo este, me lo rompió el viento que hubo este invierno, un día muy fuerte.
y lo tengo sujeto con palo hasta que no arregle. Mira, aquí es donde yo me quedo. Mira, aquí tengo mi cama, que tengo la cama aquí. Aquí lo que pasa es que hay poquita luz. No, la luz esta es que es muy baja. Sí. Y se va calentando. Aquí tengo yo mi... A ver, voy a encender la luz de aquí. No queremos ser indiscretos, ¿eh? Usted nos enseña lo que usted quiera. No, nada, no pasa nada. Bueno, es que tiene aquí una cama de matrimonio grande. Sí. Estos son colchones buenos, que no son colchones, yo no veo ahora qué poner. Déjelo, déjelo, no se preocupe, Ignacio, no se preocupe. Aquí tiene su habitación, tiene una mesita. Ahí tengo otra cama de un cuerpo que yo no la uso, lo tengo más que para poner cosas. Y tengo todo. Por si, no sé, por si viene una visita inesperada a lo mejor, ¿no? No, que yo no, yo tengo... Aquí está... A ver, enséñame porque me gustan mucho las fotos antiguas. Esta es la mujer que yo, esta es la madre y la hija. La que estaba conmigo. De su compañera, ¿no? Sí. Y aquí está la foto que estamos los dos. Qué guapa. Yo que estuve poniendo las flores porque me decía, si algún día me muero eres capaz ni de ponerme flores. Digo, yo, va, y mejor. Estas flores son para ella, ¿no? Sí, que las pongo yo ahí, las pongo yo muchas veces. Bueno, por flores no será, porque tiene usted flores bonitas. No, es que pongo cosillas ahí, no sé. ¿Quién es esta chica de la foto que es muy guapa? Esta es mi hermana. Y esta también es mi hermana. Y ese es mi padre y mi madre, cuando se casaron. Uh-huh. En la época de los años muy mayores, de muchos años. De muchos años, esa época que se casaban de negro. Sí. ¿Y usted nunca quiso casarse? Yo sí, lo que pasa que las que yo he querido no me han querido, las que me han querido yo no las he querido. No ha habido ahí... Eso ha pasado. Eso ha pasado, ¿no? ¿Ha encontrado usted a lo mejor? Sí, sí. Bueno. Tú ves cómo esto ya no está como aquello tampoco, esto está de otra forma, diferente. Aquí al lado tengo como una dispensa para tener cosas, las cositas que yo cojo del huerto, y tengo ahí cosas. Porque sí, porque eso también tiene, ¿no? Un huerto. Uy, yo tengo tres fanegas de tierra aquí, de propiedad. Pero no lo cuidará usted solo. Que va, yo lo que cuido, lo que puedo sembrar a mano, yo no lo cuido, no lo siembro. Claro, porque no, no tiene ayuda, ¿no? Pues vamos a ver, te vamos a entrar al otro lado para que veas. Y le canto al anciano, y le canto a los niños, canto con amor y mi cante. Sí, yo guardo cosas aquí, que tengo las patatas en todas estas cajas, y tengo aquí, mira, estos son chirimoyas de mi huerto, que las hoy mismo he estado cogiendo, mira, estas están duras todavía. Pero aquí las hay maduras, ¿ves? Estas están ya maduras, mira, que yo las he quitado hoy de aquí, están maduras, estas están ya maduras. Bueno, usted hambre no pasa, ¿no? No, que va. ¿Y tampoco tiene que ir mucho a comprar a la tienda? Estas están maduras, están aparte, por ejemplo, están maduras. Ajá. Esto es como una cama, pero esto es un tablero. ¿Es un tablero? Que tengo puesto, tengo aquí unas cosas que si quiere uno echarse aquí un rato, pues echar. También se puede echar uno. No pasa nada. Y además aquí se está la mar de fresquito, la mar de a gusto, ¿eh? Uh-huh. Muy bien, pues. Aquí tengo todas las cositas. Aquí tengo las patatas que ya está acá. ¿Y qué más siembra? Siembro pimiento, siembro tomate cuando lo estoy sembrando, siembro... Claro, según la época tendrá... Muchas cosas, siembro sandía, siembro cosas, todas las cosas de siembra. ¿Y es para su consumo propio? Para mi consumo y algunas veces vendo también algo, ustedes dicen pareja. Las papas las vendo casi todas porque tengo muchas sembras y salen buenas, pues hay que vender. ¿Y va usted a tarifa o las vende por aquí? Aquí viene la gente a buscar. ¿Porque usted tiene vehículo? No, no tengo vehículo. ¿Cuando quiere desplazarse, sí, cómo lo hacemos? Yo llamo, yo si voy a Tarifa, mejor me lleva cualquiera de aquí a Tarifa y pues para acá me vengo en un taxi y traigo las cosas. Cuando no, un muchacho que está aquí, que está en otra casa que tengo yo ahí al lado, está ahí que yo lo he dejado ahí y me lleva a muchos sitios. Pues ahora estoy viendo a decirlo varias veces porque tengo también pleito de abogado y ando siempre... Siempre liado. Sí, siempre liado. Bueno, Ignacio, el programa, este programa... Es dedicado pues a la gente que tiene o ha tenido algún oficio, ¿no? Ya hemos conocido un poco ese oficio suyo de agricultor, ¿no? Pero usted ha trabajado en otras cosas, hecho otros trabajos. Yo he trabajado mucho en el campo, yo he estado siempre desde que sembró el primer pino aquí trabajando hasta que ha terminado, hasta que me ha jubilado. Bueno, pues vamos a hablar de los pinos, vamos a hablar de más cositas. Sí. Ahora ahí fuera, ¿qué le parece? Sí, ahí al aire fresco, venga, vámonos. Venga.
¿Cuántos metros dice usted que tiene aquí de terreno? Tengo, al de abajo tengo 2 fanegas y media y aquí tengo 1 fanega tierra. En la parte de abajo tengo 2 fanegas y media, aquí tengo 1 fanega tierra. Esto es grande, un terreno grande. Esto es muy grande. Yo no sé si le han ofrecido a lo mejor de comprarlo alguna vez. Uy, eso es todos los días, pero yo no vendo. No lo vende, ¿no? Yo tengo un testamento hecho y ahí se queda. Y yo siempre he estado trabajando los pinos, lo que más ha trabajado en el campo también, cuando se sembraba trigo, para cegar, para escardar, para muchas cosas, ¿no? Se trabajaba en el campo también. Pero lo que más he hecho yo en el campo ha sido guardar animales. Porcino, vaca, cabra, oveja, todo lo que había. ¿Pero eran animales suyos? No, no, de la gente. ¿Trabajaba usted para otra? Yo trabajaba y me daba un sueldo de que entonces ganaba 1 peseta o 2 pesetas, no ganaba más dinero. Y usted ha ido guardando, lo veo yo, ¿no? Como sí. guardando, porque ahora tiene usted que vivir de algo, ahora es que tampoco... Yo tengo la pensión, ahora tengo yo una pensión, por la retiración del trabajo, tengo una pensión. ¿Por el trabajo de...? Sí, de aquí, en lo que aquí, por la cosa de agrícola, de monte y eso, siempre las pagas son más chicas. Ahora cuando se tiene de construcción y eso, sí vale más la paga, pero nosotros estábamos en el monte siempre, por la paga más pequeña, pero bueno, también se ayuda a uno mucho, pues hay un dinerito que se espera todos los meses. Ahí está. Y después pero vamos, hay 2 pagas extraordinarias en el año también. Pero que usted no necesita mucho para vivir, ¿no? No, yo con mi paga me sobra, pero ahora no, ahora me ha asustado porque cada vez que cobro tengo que pagar algo de jugado, tengo que pagar algunas cosas y siempre me hace más... Siempre se le va algún dinerillo. Bueno, pero se tira. Porque yo le digo muchas veces, yo pues pasa, teniendo para comer, paso sin dinero, no me hace falta dinero. Pero hay que tener... El dinero al final siempre hace falta. Claro, una siempre, cosa para otra. Siempre. ¿Y de salud cómo está usted, Ignacio? Yo, en mi buena hora diga, yo nunca estaba en médico. ¿Nunca he ido a un médico? Yo en indiciones me he puesto... En la edad que tengo, 4 o 5 indiciones. Las tiene contadas. Pero ha sido casi obligarme a ponérmela. Porque ya digo, médico, una vez fui con una poca de endeble que yo tenía, le decía yo al médico, no, yo quiero que me ponga usted unas indiciones de calcio. Y, ¿por qué no me han puesto unas indiciones de calcio? ¿Usted no me falta? Y digo, sí, sí, porque yo tengo una poca edemia, yo quisiera que me pusieran una indición de calcio o algo que yo me pueda espabilar un poco. Y me la pusieron. Sí. Y me valió mucho. Y también otra vez fui a cuenta de un embargo que me puse bardado, que no podía ir ya. Después me dio doblando, pero que a mí no trabajaba para trabajar. Yo tengo mucho acabado, sembrado con el huerto y no tengo maquinita. No, y además que yo todo lo hago que con lo vemos usted. Yo todo lo hago con las manos. A la edad que tiene. Hoy mismo he estado toda la mañana trabajando en el huerto. Hace un ratito que ya he comido. No hacía mucho tiempo. ¿Y qué ha comido hoy? Hoy tenía yo un potaje hecho de ayer con alcachofa y habas verdes. ¿Y se lo hace usted, buen cocinero? Yo, de comer hago lo que sea. Bien, siempre. Hago lo que sea, de comer hago lo que sea, siempre. Porque yo siempre, mi madre estuvo mucho tiempo algo delicada y yo siempre estaba estudiando, yo hacía las comidas. Y yo siempre, y con mi padre igual, yo estuve con mi padre aquí al menos 11 o 12 años yo solito con mi padre. Mis hermanos no hacían caso para nada. ¿Y a usted le ha importado no tener descendencia, es decir, no tener hijos? Hombre, a mí me hubiera gustado tenerlo, pero ya me se pasó la edad y yo ya una mujer joven para un hombre mayor ya no pega. Claro. ¿Y volver a buscar ahora pareja, no? Yo he intentado, yo he llamado ya otra vez. Porque yo he visto que van allí algunos más viejos que yo a pedir pareja. Claro, hombre, claro.
Claro que sí. Y yo no estoy retirado todavía, le digo yo para mí, que no me faltan las ganas. ¿Y cómo fue la experiencia de Juan y Medio? Pues muy bien allí, está muy bien allí. Sí. Allí gusta más que de allí, aquello no es como se ve. No, no. Allí es que siempre al final. Es diferente, está allí, es diferente a como se ve. Claro. Yo se lo digo a mucha gente, digo, no se vayan que eso es como se ve ahí, eso varía mucho cuando tú vas allí. ¿Y conoció allí a alguien? ¿Alguna Yo señora? Conocí una que era de Puerto Santa María. Y quería que me quedara con ella, pero tenía. Ella estaba separada de su marido, tenía dos hijas, pequeñas. Y decía, mi marido dice que como un día me coja, me va a coger, me va a matar, le va a meter fuego al piso. Digo, oye, yo contigo no voy. Mejor porque no, entonces no. Me pega a mí una paliza, no, yo no voy. No, mejor no meterse en complicaciones. Pero cuando estuve cuando me dieron la lista, la llamé también. La estuve llamando porque ella me dio el número suyo. Pues esa fue conmigo a programa. La fuimos a recogerla allí a Puerto Santa María. Bueno, pues Ignacio, que nunca es tarde, ¿eh? Mm. Que si usted quiere no. volver a llamar al programa, porque llame. Claro, digo hasta yo. ¿Quién se lo impide a usted? ¿Tiene alguien que se lo impida? Nada, no, nadie. A mí no me lo puede impedir. Que usted libre como el viento. Claro. Bueno, hemos hablado de Los Pinos. Sí. Cuénteme qué trabajo se hacía usted realmente allí en Los Pinos. Hablamos de Los Pinos de la duna. Sí, de las dunas, sí. Por las dunas, yo a Los Pinos siempre, yo primeramente entré ahí, de Aguaor, porque no tenía tu edad de Aguaor. Para darle agua a la gente que sí. estaban sembrando y trabajando. Pero ya después, cuando tuve edad, pues ya entré trabajando también. Pues como esto duró unos pocos años para la repoblación, y ahí habíamos ciento y pico de personas trabajando cuando sembraron los pinos, porque no conocía un pino por ninguna parte. Y después los acalitos, que también sembraron, después de los pinos. ¿Cuántos pinos se sembraron? Yo qué sé, porque esto son muchos miles de pinos los que se sembraron. Está toda la sierra, está ahí, está llega a Bolonia, después está la Sierra Plata, después está esta sierra de enfrente, de La Peña, está todo, por todos lados lleno de pinos. Yo aquí he trabajado, en todos lados que hay pinos sembrados he trabajado. Porque muchos sitios tienen que llevar en coche, porque estaban muy lejos. Y además los habrá visto usted crecer, porque estaban muy lejos. Bueno, crecer. Los tengo ya ahí mismo en mi huerto que sembrar algunos y está ya que yo no me puedo ni subir a ellos de grande que son. Tengo yo ahí pinos sembrados entre huertos algunos. Y bueno, ha estado usted muy cerquita de esos pinos y de esa duna también. Sí, la duna de arena, si no hacen lo que se tenía ahí puesto, los pinos se entierran otra vez. Cuando pase 20 o 30 o 40 años, estará arena otra vez todo. La arena, entra mucha arena, los pinos se entierran. No solo que se entierren, sino que cuando hay una lluvia fuerte, la arena la lleva el agua para un lado y para otro. Se la lleva el agua también. Y la carretera será avería muchas veces. Porque te darán balsas de agua y después revientan y se lleva a la carretera y todo. Yo creo que ahí no hay otra solución y no se están gastando una millona ahí de dinero con las máquinas, que eso es una pena. Gastar tanto dinero con la falta que hace dinero no hacen nada bien, porque lo que están haciendo no es nada bien. Sería poner los cañizos a sujetar la arena, embrozar la arena esa que hay ahí sin pino ya que los ha perdido y echarle pino y se tiran rápido. Y está usted hablando de volver a lo que se hacía antiguamente, ¿no? Claro, hacer las dunas de arena otra vez, sujetarlas. Porque ellos se creen que porque la quiten de la cartera, no, la arena viene para arriba, la arena cuando pase. Pero aquello realmente funcionaba. Es que lo que se hacía. Sí. Eso no pasaba la arena para arriba ni siquiera. Funcionaba. ¿Y por qué? Porque ahora dicen los técnicos, los ingenieros, los de medio ambiente y eso, que es que la gente se llevaron la arena. Digo, sí, la gente cabe que yo. Ahora yo cada vez que venga me llevo un puñadito, me la voy a llevar. Porque la arena es que ustedes dejaron de perder las dunas y se extendió por todo. La que no se llevó el agua, se la llevó el viento. Y ahora mira cómo ha cogido tapar los pinos. Pues ahí la tenéis, que eso es lo que estaba amontonado ahí sobre ¿Y cuántos pinos habrá ahí abajo? Ahí hay un montón tapados. Muchísimos pinos. Esos pinos estaban sembrados. ¿Le ha dado usted pena? ¿Le dio pena? A mí me da pena que se tapen los pinos. Porque los pinos siempre dan un árbol, porque se cogen piña y da madera, da leña, da muchas cosas. Los pinos, si los clarearan, los limpiaran, pues siempre hay trabajo. Pero aquí pasa una cosa, que dinero no hay. No dan dinero, para nada. Y cuando dan dinero, se da un trabajito de poco tiempo y más acabó el dinero. Yo no sé lo que pasa, hay ratones, se llevan los papeles para hacer niños, yo qué sé. Lo que pasa, es un problema.
Es un problema. Aquí una vez dieron más de 40 millones para limpiar pino, estábamos limpiando pino. Y trabajamos una quincena, más de 20 hombres. Y a la quincena se acabó el dinero. Y yo le decía a los ingenieros y a los guardas, le decía yo, bueno, ¿cómo tanto dinero se ha acabado si aquí no hay un hombre que haya ganado 20.000 pesetas? ¿Esto cómo puede ser? Tanto dinero como han dado. Pues entonces ya no han dado más dinero, así se quedó. Ignacio, ¿cuántos años estuvo usted trabajando entonces en la duna? Pues yo he estado desde que tenía edad de trabajar hasta que me he jubilado. O sea, casi toda su vida. Unos 30 años debería estar. Bueno, ¿me da otra vueltecita? Pues sí. Yo estoy escuchando por ahí gallinas o gallos. Sí, yo tengo gallinas ahí, Tiene animales, ¿no? Sí, bicho, ahí tengo gallinas. Venga, pues vamos a dar una vueltecita. Hoy vuelvo al fin, vuelvo a mi hogar. Aprendí a respetar a los... Mira este arbolito, es sembrado mío, mira el árbol mayorcito que ¿este? Está. Esto lo he sembrado yo, este algarrobo también, lo sembré en el año 40, en enero. Y este no, este lo sembré yo después. Ese es un algarrobo, ¿y este? Madre mía. Esto es un árbol, un brodezo de americano. Está bien grande, ¿no? Uy, esto es una raíz, estos árboles no están clavados en la tierra, están sentados en la tierra. Mira, aquí es que yo la he cortado las raíces. Mira, aquí tiene una raíz muy grande y yo la quito cuando se hizo esto. Y mira esta raíz que lleva aquí por abajo. También la corté aquí, porque cogía para allá. Le corté un cacho. Estos árboles no tienen madera, ¿eh? Esto es una madera que cuando se seca, mira, fíjate, mira. Esta es la madera que tiene este árbol, ¿ves? Mira. Es como, vamos, papel o no sé. Mira. Es corcho. Bueno, ¿y usted también siembra habita? Sí, eso que yo, el grano para hacer la... ¿Qué es lo que mejor se da aquí, en esta tierra? Aquí se da de todo lo que se siembre, en esta tierra. Se siembran las habas, se siembran las papas, se siembran tomates, se siembra todo. Habiendo agua, se cría todo lo que siembra. Lo que quiera, ¿no? Y aquí hay otro árbol, una rama que se partió, la clavé ahí y mira. De este mismo, ¿no? De ese mismo. Aquí tengo yo donde yo he tenido que a la sembrar, que ya las he quitado ahí, ahí por ahí, ahí a la sembrar. Yo temo mirar, pues el autobús cerca pasará, el viejo roble donde deberá darme tu amor. Si al final no puedo hallar esa cinta amarilla en el lugar, me sentiré de nuevo en prisión. No sé qué sentí, cien cintas.
Esto te decía que ahí va el subiente y aquí cambia todo, mucho. Pues se están metiendo a la caza. ¡Ay, la gallina! ¡Hala! Venga. ¿Aquí como Pedro por su casa? Sí, allá andan por casa. Se puede unos despistar que si no, y tiene un gato también. Sí, pues ese gato es el que me quería comer. Que te da la comida allí dentro. Pero es suyo, ¿no? Sí, ese es mío. Bueno, pues Ignacio, nosotros nos vamos a ir ya con mucha pena porque me ha encantado estar aquí en Betijuelo. Sí, bueno, pues. Y conociéndole. Bueno, ¿esto que sale en Tarifa después? Esto sale en Tarifa. Yo le llamo. Sí. Y le digo, hoy sale. Yo le llamo, ¿vale? Sí. Pues nada, que ha sido un placer. Dos besos, Ignacio. Muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa. Nada. Y bueno, espero que nos veamos en otra ocasión. Sí, cuando quieran ustedes, no hay problema, de nada. Pues sí. Muy bien, pues muchas gracias, a seguir bien, a seguir así de bien. Ya, y si encuentra alguna pareja, me lo dice que hacemos otro reportaje. Sí, ¿por qué no? Venga, gracias. Hay aquí otra cosa que no he visto, donde está el charco que yo lavo siempre también. Yo tengo lavadora y todo ahí, pero tengo el charco del agua aquí. ¿Dónde? Ah, míralo. Aquí, mira aquí. Entonces hay que ver charco. ¿Ahí lava? Aquí lavo yo muchas veces algo, pero como tengo la lavadora. Ah, claro. Y tengo aquí un agua que está regando en el huerto, que es esta que está aquí. Como se lavaba antiguamente, ¿no? Ahí lavo yo cada instante. ¿Qué lava? ¿En esta piedra o en esta piedra lavo ahí, en la piedra. Pongo el arroz para ahí, voy echando agua. Esto es que han nacido hierba en el agua. Estas hierbas son que se crían dentro del agua sola. Y si se dejan, tapan el agua completamente. Pero ya esto lo hará usted menos, ¿eh? Porque tiene que ser un poco difícil. Que va, no, yo lo ha, es raro el día que no lo haga. Porque madre, yo cuando me quito una pieza de ropa no voy a ir a la lavadora. Yo cojo, aquí está el horno, aquí donde yo enciendo candela cuando hace mucho frío, como asar pimiento, para calentarme, y incluso hecho yo comida ahí también. Porque los inviernos aquí son duros, de frío. Depende, ¿no? Aquí yo no he pasado frío este invierno aquí ninguno. Siempre es más malo porque llueve y eso, pero vamos que no. ¿Y a usted qué estación prefiere? ¿El verano, el invierno? A mí. ¿La primavera? A mí me dan las cosas iguales. Porque uno está tranquilo, no tiene pensiones de más cosas mal ni nada. Y se tira bien. Bueno, Ignacio, ahora sí. Que tiene una casa muy bonita. Sí. Y tiene unos rincones con mucho encanto, como esto de aquí, que vamos, me aquí he quedado muerta. Tengo bambú, que mira, que siempre llevo bambú por ahí, se ha metido para entre huerta y por dentro mucho. Aquí abajo también hay. Pues ahora sí ya, Ignacio, nos vamos. Está muy bien, ya. Ya en otro momento, si usted quiere, nosotros volvemos otra vez, y seguro que tiene muchas cosas más que mostrar. Sí, porque no, siempre hay cositas que hacer. Yo tengo siempre cosas ahí. Siempre tiene algo. Sí. Bueno, pues nada, encantada. Y yo ya cojo por aquí y me voy. Sí. Se queda usted aquí, ¿no? Bien. Venga, hasta luego. Ya. Adiós. Pues ya marchamos. Me voy con mucho agradecimiento a Ignacio por dejarnos entrar en su casa y en su vida, por su hospitalidad infinita. Me ha contado muchas cosas, desde que le tocó vivir la guerra civil con 6 años... hasta que encontró el amor de su vida hace relativamente poco, y que precisamente la vida se la arrebató hace ahora 3 años... Pero lo que más me ha marcado de la visita es que Ignacio muchas veces piensa en la soledad, esa soledad que gusta a ratos solo, ¿verdad? Un beso grande, Ignacio, y volveremos, porque me has dicho que me llamarás si vuelve el amor a tu vida. Te estaré esperando. Muchas gracias.